Nacha, no sé si estuve mal con usted cuando la fui a ver. Le pido perdón si fue así. No sé, tal vez yo procedí mal. Pero quiero que sepa que desde aquel día solo pensé en usted. Su vida, sus dolores entraron en mi vida y fueron mis dolores y la busqué tanto, la busqué sufriendo. No sé, yo la quiero, Nacha. La quiero, la quiero. Ahora que la veo estoy seguro. Hay algo más en mí que el deseo de salvarla de una mala vida. Ahora todo eso desaparece y quedo yo un hombre que ama. Y usted, Nacha, una mujer, la mujer No amada. es justo que me diga todo esto, Es señor. la verdad. Pero es que yo no lo quiero. Y me obliga a que se lo diga. ¿Por qué? Porque no puede haber dos verdades entre nosotros. Usted también me necesita, Nacha. No. Yo le prometo hacerla feliz. Si hay en mí alguna ternura, alguna bondad, algún deseo de bien y de belleza, todo eso será para usted. Nos vamos a Ay, casar. por favor, es que yo no lo quiero y no voy a quererlo nunca, créamelo. Usted siempre fue muy bueno, muy generoso y leal conmigo. Y yo lo quiero como un amigo del alma, nada más. No voy a creerle, Nacha. ¿Por qué lucha contra usted misma? Usted será mi esposa. ¡Ah! Usted no puede negarse a querer y a ser querida. Nacha. Ya lo eché una vez de mi casa y volvería a echarlo otra vez. Usted se quiere burlar de mí. De una mujer de la vida, ¿por qué? ¿Por qué quiere ilusionarme? Pero yo no soy tan mansa como usted piensa y me voy a burlar de usted como usted se burló de mí. ¡Nacha Regules, casada! ¡Una arrastrada convertida en una mujer honesta y llevando un apellido respetado! ¡Váyase! ¡No quiero verlo más! ¡No me alegra verlo! Casada yo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy así. Así soy yo. Y no de otra manera. Esta soy y no la que usted imagina. Pues, ¿podemos volver a encontrarnos algún día? ¿Para qué? ¿Para repetir esto? Yo no lo quiero. Y si es verdad que usted me quiere, olvídese de mí. Ahora déjeme. Estoy enferma, déjeme sola. Por favor, déjeme Yo no puedo sola. dejarla así, Nacha. Yo provoqué toda esta situación. Sí, usted. Por eso le pido, le ruego, que se vaya. Lo mejor que usted puede hacer por mí es irse. Irse para siempre.
hija. ¿Para qué sufrir de esta manera? Los hombres no valen nada. Desprécielos. Usted vale más que ellos. Tiene corazón. Los hombres pierden a las mujeres y después las abandonan. Son canallas. Vamos, Nacha, arriba. Ahí está. Un amigo suyo. Viene aquí nada más que por usted. No, señora, por favor. No lo haga pasar. Que no pase él ni ningún otro. Voy a irme para siempre de aquí. ¿Por qué? ¿Está enojada conmigo? No, señora, ¿cómo podría? Usted siempre fue muy buena conmigo y no voy a olvidarlo nunca. ¿Y entonces por qué se va? Porque acaba de irse de aquí el hombre que amo, el que me quiere. Y necesito ganármelo. No puedo seguir así acá. Necesito merecer ese amor. Quiero ser digna de estar en su pensamiento y en su corazón. Váyase entonces, hija. Usted que puede, váyase. Sí. De modo que fue un acierto llevarlo a Monsalvat a tu casa. No había otra salida. Tenía los nervios destrozados. No comía, no dormía. Pasaba sin pausa del abatimiento a la exaltación. No cumplía con el régimen que yo le había indicado. ¿Qué otra cosa podía hacer? Al principio opuso resistencia, pero finalmente pude llevarlo a casa. Los resultados están a la vista. ¿Y qué pasa con su cargo en el ministerio? Mi diagnóstico fue surmenage agudo. Esto justifica perfectamente los 2 meses de ausencia. ¿Pero cómo el desaire de una mujer pudo llevarlo a esto? Y de esa mujer, justamente. No. No es solamente Nacha Regules lo que le ha pasado a Monsalva. Es su vida anterior, que vos le envidiabas. Su rango distinguido, que lo alejaron de su madre y su hermana. Ahora que lo advierte, están muertas las dos. Y quiere hacer por Nacha lo que no hizo por ellas. Lo mejor que puede hacer es olvidar, pero no enredarse con una, que no le devolverá lo que haga por ella, sino con moneda falsa. Y no será de ella solamente la culpa, ¿eh? No. Creo que Monsalvat se engaña a sí mismo. Los idealistas prometen demasiado. Cosas que no existen o que después no pueden cumplir. Ustedes no son culpables de la realidad, pero sean responsables de sus sueños. Aprovechen la libertad para soñar. Porque si algo tiene cabida en la imaginación, es porque algún día tendrá lugar en la realidad. Imaginen, recreen, inventen. Hay un mañana mejor, pero para eso hay que quererlo. Hay que ganarlo. Señora,
quiero que me muestre esta... ¡Juana! ¡Acha! ¿Pero cómo te va? ¡Ay, pero dame un beso! ¿Cuánto tiempo que no podemos hablar con los clientes, Juana? Claro, claro, yo entiendo, perdóname. Lo que pasa es que me puse tan contenta de verte. Escúchame, me ves un día a la salida y hablamos. No, mejor vos. Dame la dirección. No tenemos de ese paño. En todo caso, si quiere, le puedo ofrecer una seda. No. Gracias. Vuelvo otro día, a lo mejor ya tienen, ¿no? Puede ser. Adiós. Adiós, señora. Lenta. ¿En qué piensa, Regules? ¿Por qué lenta, señora? Estoy atendiendo en su momento. Lo digo por el depósito. Las cajas que recibimos están sin acomodar. Falta clasificar los botones. Es que no puedo hacer todo al mismo tiempo, señor. Un hombre podría. Está comprobado. Si usted ocupa su lugar, tiene que poder, ¿no? Sí, señor. Voy al sótano. Regules. La invité a cenar. Sí. No me contestó. Otro día, señor. Claro. Otro día. ¿Y dónde la viste? Trabaja en una tienda. Quedamos en volver a vernos. Estaba de linda. Ah, yo sé que a vos no te importa nada de ella, ¿no? Pero vos viste lo amigas que éramos nosotras, ¿no? Por eso... ¿Dónde queda esa tienda? ¿Ahí, Juanita? Queda en la... calle... Sí. ¿Pero para qué querés saberlo vos, Pato? ¿Dónde queda esa tienda, Juanita? No. Vos se lo querés contar al Pampa. ¿Dónde queda la tienda? No, mejor olvídate, Pato. ¿Dónde queda la tienda? ¡Ah! ¡No! ¿Qué lee? Los evangelios. Aquí está todo. Lo verdaderamente terrible cuando se busca la verdad es que finalmente se encuentra. ¿Qué sabe de Nacha? ¿A mí me lo pregunta, Monsalvá? ¿A quién? Sino usted es la única imagen que recibo de la calle. Le recomiendo que compruebe usted mismo lo que pasa en la calle. El mundo no termina en ese conventillo donde usted da sus clases, ni en esa mujer. Está pálido. Necesita tomar aire. ¿Cómo está su vista? Bien, a veces un poco austera, pero para leer los evangelios alcanza. Tendría que verlo un especialista, no es suficiente mi observación. Nunca le dije todavía, Torres, que me hace bien contar con su amistad. A veces lo pienso como a un hermano. Quería decírselo antes de dejar su casa. ¿Ya? Ya es tiempo de irme de esta casa. Veamos, Alba. Como médico estoy en condiciones de darle el alta. Puede volver a su despacho en el ministerio cuando quiera, si así lo desea. De todos modos, acepte quedarse aquí. Ya acepté. Ya me quedé. Creo que es hora de encontrar mi lugar. Eso ya es una decisión suya. Pero usted sabe que aquí también tiene su lugar. ¿Sí? Gracias. Le escribe Nacha, ¿verdad? También hay algo que yo nunca le dije, Monsalvá. Admiro su imaginación. Sí, aquí está. Rafael Torres.
¿Es usted? No, no, yo me llamo Monsalvat, Fernando Monsalvat, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recibí hace un momento una carta a nombre de Torres, si la extravié. Bueno, ¿qué puedo hacer entonces? Proporcionarme al remitente de la carta. Estoy seguro que es de Buenos Aires. El remitente. Sí. A ver, sírvese y anote. Sí. Dígame. Nacha, ¿puedo sentarme? Como no, doctor Torres, lo estaba esperando. No, no queda ninguna habitación. Además, me gusta saber con qué gente trato. A lo mejor más adelante. Si es por referencia, soy abogado, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ay, sí. Abogado del Ministerio. Entonces, si no hay una habitación, se la invento, doctor. Siempre es bueno un abogado en la casa. Ahora mismo le muestro una. Espero que le guste. Sí, sí, seguro que sí. Perdone la indiscreción. Sí. ¿Pero por qué una persona como usted busca para vivir una pensión así? Bueno, sucede que están terminando mi casa y soy escritor y prefiero un lugar tranquilo, sin ruido. Bueno, si es por eso, aquí lo que sobra es tranquilidad. No hay chicos, así que... Venga, venga, sí, bueno. Por aquí. Sí, bueno. Pase por aquí, para ver. ¿Sabes que no te entiendo, papá? Vos nunca entendés nada, ¿o no? ¿Vos servís para algo más que para ser mi sombra? Sí. Bueno, no, pero... Pero ahora te estoy haciendo un favor, Pampa. ¿Vos a mí? No, Pato. Entendelo bien a esto. Vos a mí no me haces ningún favor. Vos estás para servirme. Sí, sí, cierto, pero... La verdad es que me duele la paliza que le di a la Juanita para sacarle donde pescar a Nacha. Claro que la culpa de ella porque no me lo quiso decir por las buenas. ¿Y qué es lo que no entendés, Pato? Eso de la Nacha. La sacaste acá como rata por tirarte, lo macho. Sí, pero... La eché porque se puso cargosa y muy llorona y... Yo soy débil para eso. Además, el doctor me dijo que la fletara. Ahora que le hicimos el trabajito ese de la semana pasada... Supongo que no dirá nada si la Nacha vuelve. ¿Para qué la querés? ¿Tenés tanta? Es cierto, Pato. Tengo muchas. Pero no sé. No sé. Con la Nacha me quedó algo. Será cuestión de volverla a ver para saber qué es. Entonces, ¿qué hacemos, papá? Es un hombre muy callado. Sí, pero educado, eso sí. Y acá para una mujer. Regules de apellido. Parece buena. Pero más de uno dice de ella algunas cosas. Parece que antes era... ¿Usted me entiende? Sí, sí, sí. ¡Pero por mí no! Sí, claro. Usted se imaginaba que todo lo que yo quería era hablar de él, ¿no? Es una necesidad. Yo sé, doctor, que usted y los demás amigos de él... no me miran con muy buenos ojos y no piensan lo mejor de mí. Pero bueno, ya ve. Igual me animé a verlo. Me contaron de su enfermedad. Ya está bien. No fue mortal el sacudón que recibió después de su... rechazo. Ay, no, doctor. No fue un rechazo hacia Monsalvat. Fue hacia mí misma. Al verlo me dio tanta vergüenza porque no era ese el lugar donde debíamos encontrarnos. Por eso le dije lo que no sentía, para que no sufriera, aunque yo me muriese. Total, ¿para qué servía, no? Pero por suerte ahora todo cambió. ¿Me cree, doctor?
Sí. Ya no lloro ni maldigo la vida como antes. ¿Para qué sirve? Mejor cambiar de una buena vez. Y pasé hambre, miseria. Ahora son 11 horas por día las que trabajo en la tienda. Es muy duro todo para una mujer sola que trabaja. Pero sé que alguien me quiere. ¿Cómo no va a valer la pena cambiar por eso, no, doctor? ¿Cómo me encuentra mejor, no? Ahora porque estoy un poco nerviosa, nada más. Sí. Y él me enseñó a salvarme. Y él me hizo sentir miedo. Miedo a perderlo. Eso siento. No, siento no. Sentía. Porque ahora todo cambió, por suerte. Salí del fango. Me lavé los ojos, las manos, el cuerpo y el alma. Y quería que usted lo supiera. Y que no tenga más miedo por él. Yo ahora me animo a quererlo. Y me animo a decirle al mundo entero que todo cambió. Por favor, doctor, dígame algo. No sé, lo que usted sienta. Como usted ve, yo ya soy otra. Y estoy fuerte. Y sé que nada ni nadie nos va a separar. ¿Me va a decir que me vea? O mejor, no sé, dígame a mí dónde puedo encontrarlo. ¿Dónde lo puedo encontrar, doctor? ¿Para qué, Nacha? Lo mejor es olvidarlo todo. ¿Qué? ¿Cómo voy a olvidarlo? Sí, lo único que hago en todo el día es pensar en él. ¿Por qué? ¿Porque él ya lo olvidó? No. Usted me dice eso porque no cree que todo cambió. No. 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 Lo digo porque... ¿Por qué? Porque él quiere a otra mujer. Es joven, de buena familia. Eso no es importante, pero en esta sociedad, ¿entiende? Ellos van a casarse muy pronto. Usted dice que lo quiere y él es mi amigo. Sinceramente pienso que es lo mejor que puede hacer. Entiéndalo así, Nacha. No lo confunda más. Si es que realmente lo quiere como dice. Le pido, una sola, le ruego. Algún día, cuando sea, pero algún día, dígale que me vio, que soy otra. Ayude a que me recuerde bien, que sepa que no le fallé. Se lo va a decir, doctor. Él se lo merece. Y yo también me lo merezco. Él tiene que saber que todo cambió. Déjelo ahora. Yo lo cargo después. No se moleste, pero de verdad me va a costar bastante.
llevarlo por la escalera. Eso se arregla. Hace un tiempo usted me dijo que otro día iba a comer conmigo. Bueno, pasaron varios. Quiero que esta noche cenemos juntos. Gracias, pero no... No, voy a poder. Nada de peros esta vez. Y una vez que hayamos comido bien, venimos aquí. ¿Por qué venir aquí de noche? Le prometí que yo iba a cargarle maniquí. No puedo hacerlo delante de los demás. Se darían cuenta de mi preferencia. ¿Entiende? Además, soy el gerente. Tengo la llave. No se moleste. Creo que voy a poder sola. ¿Y ustedes? ¿No tienen trabajo? Bueno, todo tiene solución. Se descuenta el tiempo que descansa. Y el maniquí se paga a fin de mes. ¿Tiene algo que decir, señorita Regules? Que usted, señor gerente, es una basura. Fuera de aquí. Arrastrada. Nacha. No. Quiero escuchar que no es un sueño. Que es cierto que todo cambió. No hable, querida. No hace falta. Quiero verlo. No encienda la luz. Ahora todo está claro. Si el tiempo fuera solamente tiempo. Pero no. Son las cosas mal hechas las que no se hicieron. Son las humillaciones soportadas, los dolores sufridos, los seres perdidos, las tristezas viejas. Ya está, querida, eso. Ya nada puede modificarse. Es tiempo pasado. No lo recuerdes más. ¿Cómo voy a olvidarlo? No lo olvide. Pero no puede modificarse así. Viva hoy. Piensa en mañana. Ese es nuestro tiempo. Es un tiempo sin tiempo. ¿Y usted me va a ayudar? ¿Me va a enseñar? Me va a cuidar. Yo no sé cómo es eso. Lo olvidé. Sí, mi querida. Sí, pero quiero que sepa que soy solamente un hombre. Pero estoy y estaré siempre a su lado. Le daré todo el tiempo mío. Los años de mi vida, los días de mis años, las horas de mis días. ¿Todas enteras? Todas mías. Todas. ¿De dónde sacaste eso, Pato? No me gusta que me inventen. ¿Qué me decís? Pampa, ¿cómo voy a andar inventando? La seguí hasta donde entró. En la puerta estaba el doctor ese, le dio un beso y la metió para adentro. Entonces buscala al cuervo y ya saben lo que tienen que hacer. ¿Me entendés, porquería? ¿Cómo lo decís así, Pampa? Te digo como se me antoja. Quédate tranquilo, Pampa.
Con el cuervo no te vamos a fallar. Pato. ¿Pampa? A veces me vienen ganas de matarte. Y vos sabés que no soy de quedarme con las ganas de nada. Lo sabés, ¿no? Sí. No sé nada. Yo que no soy de meterme en la vida de los pensionistas, así que... ¿Pero por qué se preocupa así? ¿Habrá salido a pasear? Pero a esta hora. Y sí, pudo haber ido... Cierto, la verdad que... ¿Se habrá mandado mudar de la pensión? Pero qué tonta, si tenía pago todo el mes. Hola, Nacha. Ya era tiempo que nos volviéramos a ver. Y ahora, Pampa, ¿por qué me trajiste? ¿Por qué me sacaste de donde estaba? No es la primera vez que te saco donde estás. Acordate dónde te encontré cuando te traje conmigo. Ya tuviste que mostrar la hilacha. No cambiaste nada. No, pará, pará, pará. No era eso lo que pensaba. Quería decirte que... Estás muy linda, Nacha. Bueno, siempre fuiste linda. Aunque no te lo dije muy seguido. Pero ¿para qué te lo iba a decir, no? Si te elegí será por algo. Bueno, lo importante es que volviste. ¿Yo? Si me hiciste traer a la rastra por tus matones. Me llego a enterar que te trataron mal. No te preocupes. Sería lo normal. Vieron tantas veces cómo me tratabas vos. Eso ya pasó, eso quedó atrás. Por eso estás aquí. Porque lo pensé bien y creo que te lo ganaste. No era para pasar el rato nomás que te quería. Ahora estoy seguro. Te lo ganaste. ¿De qué hablas? De nosotros dos. Vamos a casarnos. No me digas. Ojo que estoy hablando en serio yo. ¿No decís nada? Que si tengo que llevar una cruz toda mi vida, por lo menos quiero elegir la madera. Pero no era eso lo que tanto querías. Nunca supe lo que quise. Todavía no lo sé bien. Sé lo que no quiero, eso sí lo sé. Mira, querida... Cuando hice que te fueras de aquí, no sabía bien lo que hacía. Estaba el doctor, vos te pusiste rara. Él te miraba con ganas. Y vos sabés que a él no lo puedo prepear, le debo todo esto.
Bueno, eso ya pasó. Llega el día en que uno cambia. Y yo cambié, Nacha. Cambié para vos. Sin embargo, para mí parece que todo sigue igual. Todo me va mal. Me volviste a encontrar. A veces me siento tan vieja. No, yo te digo que no. Justamente vos. Mira, Nacha, vos sabés lo que a mí me cuesta pedirte esto, pero... perdóname. Claro que sí, papá. Ya te perdoné. Perdonar es algo que puedo hacer sin arrepentirme. ¿Y entonces? Casémonos, Nacha. Vas a ser la mujer del pan parnedo. Olvidá lo pasado. No. Olvidar no. Perdonar sí. Pero si olvidara todo lo que pasé, sería de puro vicio nomás. Vos sabés que a mí nada me vino gratis, Pampa. Lo sabés muy bien. ¿Cómo querés que olvide entonces? Decime qué tengo que hacer. Nada. Después de todo, vos no fuiste el primero en nada. Tampoco el último. Tampoco vas a ser el próximo. ¿Y quién va a ser el próximo? No era cuento lo que me trajo el pato. Andás con Monsalvá. A él no lo nombres, ¿eh? No lo mezcles con todo esto. Él está fuera de lo que hablamos acá. No tan afuera. Te tiene a vos. Y a mí no me gusta perder, Nacha. Será la falta de costumbre. Y me parece que no entendiste bien. Te traje para dejarte conmigo, no para enterarme que andás con otro. Así que olvídate de él. ¿Olvidarlo? Ya no podría. Ya no voy a olvidarlo nunca. Vas a escribirle una carta. Mira, Pampa. Podés hacer lo que quieras, pero no me vas a obligar a nada porque ya no te tengo miedo. A vos no te haría nada, y lo sabes muy bien. Pero él sí podría pasarle algo. Iba a ser así. Hasta que entendás que soy tu único hombre. Vos no sos un hombre. ¿Ves? Que no sos un hombre. Si no vas a ser mía, tampoco te vas a ir con él. Perderte ya me duele demasiado. Escribí. Escribí o Monsalvá lo va a pasar muy mal. Escribí, te digo. Y me faltó valor para decírselo de frente. Por eso me escapé. Usted es una buena persona, pero el amor es otra cosa. Mejor es decírselo para que no imagine que me pasó algo o que estoy mal. Al contrario, estoy muy bien. Por eso le pido, por favor, que no me busque. Usted me lo enseñó y lo aprendí. También yo tengo derecho a la felicidad.
maestro. Me enteré. La verdad es que en el ministerio todos saben. ¿Que me echaron? Tenía que pasar algún día. No soy precisamente un buen funcionario. Me hicieron lo que correspondía. Yo también me voy a ir. ¿Pero qué decís? ¿Qué decís? Este es tu trabajo, no puedes perderlo. A mí me trajo usted, maestro. Y yo vine por estar cerca suyo. Para aprender. Para ser mejor. No me deje solo. Yo me voy a arreglar para buscar un trabajo. Entre servir café, hacer mandados aquí, arreglar una canilla o levantar un tapial, no hay mucha diferencia, ¿no? No. No la hay. La diferencia sos vos, Gavino. Gracias por no dejarme solo. Maestro, ¿qué le pasa? La otra vez fue igual. ¿Qué tiene? ¿No ve bien? No, nada, no hagas caso. Además, ¿para qué están tus ojos, Gavino? Vamos al conventillo que tengo ganas de ver a la gente otra vez. Vamos. Sí, maestro, vamos. ¿Cuándo fue? Hace 2 meses para la primavera. ¿Se acordó de mí? Pidió que te buscáramos. ¿A dónde hacerlo? ¿Por qué viniste? Siempre quise verlas. Y esta vez, más que nunca, tuve esa necesidad. Será la Navidad que se acerca. ¿Puedo pasarla acá con vos? Esta casa es también tuya. Te corresponde una parte igual a la mía. Como sobran cuartos, los alquilo. Tengo 3 pensionistas, aunque uno de ellos está de paso. Voy a repartir con vos lo que saco, pero vas a tener que ayudar a tender la casa. Sí, claro. Podés dormir en la pieza del fondo. Cata. ¿Estás contenta de verme? Doña Cata, sabe que no voy a... Perdón, no sabía. Pase, Fulgencio. Aquí le voy a presentar a mi hermana. ¿Su hermana? Pero usted nunca me había hablado de ella. Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. Fulgencio es el huésped que te expliqué que para aquí, pero no permanentemente. Vengo a Buenos Aires de vez en cuando. Por negocio, ¿me entiende? Tengo unos campitos con unas cuantas vaquitas. ¿Me entiende? Sí, sí. Su finada madre me quería mucho. ¿No es verdad, doña Cata? Sí, cierto. Sigan hablando, voy a la cocina. Antes de irse, doña Cata, sabe que no voy a poder ir para mi pago en Navidad, así que voy a tener que pasar la fiesta en Buenos Aires. Se lo digo porque tengo 2 pavitos para la mesa. Si le parece bien. Claro. Invite a su hermana, si le parece. Va a estar aquí. Se queda a vivir en la casa. ¿Cierto, señorita? Silencio. Que van a hablar. Silencio. Doctor Monsalvat.
La verdad es que para nosotros, si esta es una noche de fiesta, es por tenerlo a usted sentado en nuestra mesa. Es la primera vez que la mesa del conventillo es tan larga. Usted nos enseñó a querernos y la verdad es que parecemos todos una sola familia. Nosotros sabemos que tiene problemas. Y nosotros queremos ayudarlo, doctor. Pero, ¿qué problema? No sé a qué se refiere. Esto es para usted, doctor. ¿Por qué? ¿Es dinero? Pero yo no necesito eso. También sabemos, doctor, que está por vencer la última cuota de la hipoteca del banco por el crédito del conventillo. Para algo, mi hijo está todo el día a su lado. También sabemos que muchos le dieron vuelta la cara cuando pidió prestado. Si usted no paga esa cuota, el conventillo pasa al banco. Y para nosotros el único dueño de casa es usted. Tome, doctor. Tome. Nosotros juntamos la plata para la cuota. Fue entre todos. Nacha. Sí, señor. Fulgencio. Llámeme Fulgencio. ¿O no le gusta mi nombre? No. ¿Por qué dice eso? ¿Qué me iba a decir? Fulgencio. Fulgencio. Así. Bueno, que allá en el campo hay hombres que se llevan una muchacha a la estancia. ¿Me entiende? No. Que se la llevan, pero sin casarse. Después, cuando pasa el tiempo y si la muchacha le sale buena, se casa. Y si no, cada uno para su lado. ¿Me entiende? No vaya a creer que yo estoy de acuerdo, pero si lo hacen todos. ¿Qué más, Fulgencio? Como pienso que es cosa fiera andar solo toda la vida, pensé que quizá con una muchacha como usted, pucha, que sería lindo. Nacha, ¿quiere casarse conmigo? Me hacías la boleta vos. Mirá cómo te pagué. Si te debo todo lo que soy. No, gusano. No me eches la culpa de la basura que sos. ¡Nacha! ¡Pampa! ¡Soy yo! ¡Nacha! ¡Soy Teresa! ¡Soy Teresa! ¡Nacha! 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 ¡Nacha!